Satnam, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar sobre esta tercera fase que vamos a iniciar en estos 120 días ininterrumpidos de Kundalini Yoga. Y es muy importante ver que nos dimos el permiso de otorgarnos 3 cuarentenas. Estamos finalizando esta segunda, iniciando esta tercera, y vamos dando por concluidos ciertos ciclos internos. Recuerden que recientemente hemos cerrado un ciclo en donde se abrió un grupo de portales del 11-11-11, correspondiendo en el mes de noviembre, cerrando el día 29 también, correspondiendo con un número 11. Y todo este proceso alquímico, álmico también, planetario y pues del ser, que estamos atravesando, que estamos concluyendo, que estamos integrando, que estamos permitiéndonos hacer una transformación muy profunda a nivel no solamente personal, sino colectivo. Ahora vamos a iniciando esta tercera y última fase de la cuarentena, en la cual probablemente, como lo fuimos desarrollando en el grupo, nos íbamos dando cuenta que en un inicio había mucho ánimo, mucha alegría, mucho deseo de querer continuar, pequeños cambios, ciertas sensaciones, pero a medida que fue fluyendo la segunda cuarentena, pues bueno, el mismo psique, el mismo cuerpo empezaba a tener su propia resistencia, sus dolores, sus propias molestias internas. Como siempre, la mente genética, esa mente del ego, empieza a cuestionarse, bueno, ¿por qué a todos los está doliendo igual o solamente a mí? ¿Esto es normal? ¿Voy bien? ¿Habrá alguna falla? ¿Estoy haciendo lo correcto? Siempre nos empezamos a generar todo ello. Al seguir a la siguiente fase, es muy común que nuevamente hay un ímpetu de decir, bueno, ya pasamos esa etapa, vamos a lograr, ya casi terminamos, pero a la vez también empezamos a notar gente que decide salirse, que decide, bueno, no puedo sostener hasta aquí y simplemente es tiempo de salir. Ya me di cuenta que no lograré esto, o no es lo que yo estaba esperando, o no son los resultados, no puse el ímpetu o la dedicación, o simplemente el deseo no nació desde mi alma, ¿no?, para poder concluir con este proyecto. Sea cual sea que es tu caso, lo cierto es que es un caso en perfecta armonía, en perfecto plan divino, con tu propia creación, con tu camino de vida, con tu patrón aquí. La idea siempre será iniciar un proceso y terminarlo. Si desde tu perspectiva es algo que está costando trabajo, te pido que vayas a reflexionar. Como les había dicho en algún momento, revisemos. Desde el primer video platicábamos, inicia todo esto, este proceso, con una intención más allá de ti, dándole sentido más profundo que solamente decir, bueno, voy a hacer un reto de 120 días, no parar, no fallar. Si tú lo llevas más allá, como a través de este reto, yo me permito desarrollar una mejor relación con mi madre, por ejemplo, te aseguro que el deseo que hay profundo de sanear esa relación, de lograr esa, llamémosla equidad, armonía, amor, te va a permitir continuar y echarle ganas. Pero a través de ese proceso de los 120 días, es bastante probable que salga en ti y se remuevan todas esas cosas que están tan escondidas de nosotros mismos, por las cuales no podemos lograr esa relación armónica. Cada uno puso su intención, le sugerí que pusieran una semilla, la plantaran, permitieran que diera fruto y poderle seguir alimentando y creciendo esta semillita. No sé quién lo hizo, no sé quién no lo hizo, pero lo cierto es que aquel que se ha propuesto algo más allá de lo dado es mucho más probable que pueda lograr ese cometido, más que poder sostener los 120 días por propia fuerza,
o por propia voluntad, es porque tiene un propósito. Las cosas no se quedaron en vacío. Aquel que lo hizo con el deseo de ver o incrementar o nutrir esa voluntad interna, bueno, está en un proceso casi a punto de lograrlo y está también ahí. Pero aquel que simplemente lo hace como un acto vacío, es decir, lo voy a hacer porque es un reto nada más, es mucho más difícil el camino, mucho más doloroso a veces, incluso se puede ver en el cuerpo, en los brazos, ¿no? En las respiraciones puede resultar un poco más cansado. ¿Por qué? Porque se está haciendo desde el nivel colectivo, que es la yoga. Bueno, pues la yoga es una serie de inflexiones, de desarrollo de flexibilidad, ¿no? De apoyo en el cuerpo. Y el cuerpo, como todo, pues bueno, va respondiendo según la mente, según lo que traemos en el patrón, en el psique. La intención de estas cápsulas de conciencia, de la alimentación consciente, es poder poner luz en esas cosas que nos van atorando. Así que a partir de este video, es algo nuevo que no había hecho desde los otros retos, pero a partir de esta última cuarentena, voy a compartir contigo periódicamente una serie de información en audios, voy a llamarlo, audios muy cortos en el grupo, dirigidos en cuestión de 3, 4 minutos, a lo mucho 5 minutos, en donde vas a conocer sobre un tema. Voy a hacerlo, el tema de la alimentación primero, en los primeros 20 días, y los siguientes 20 días voy a estar trabajando cápsulas de conciencia. Esto es porque lo veo tan importante, dado que desde la perspectiva donde yo observo todo el tema de la alimentación, cada vez ha ido en mayor evolución. Más que llamarlo ascendente, está siendo interno. He ido más profundo y más profundo. Y cada vez entre más profundo voy viendo, más van arrancándose los mitos y las ideas de qué es lo mejor que debemos comer, qué es lo que no debemos comer, qué es la cantidad que debemos comer, cuál es el mejor tiempo, cuál es la marca que debemos ingresar. Y, no sé, podemos todavía decirlo, ¿cuál es la mejor temporada que debemos tomar? Entonces, cada vez mientras más y más profundo voy en este tema, porque en lo personal es una pasión mía ver el funcionamiento del cuerpo interno y externo, voy quitando cada vez más capas, cada vez voy diciendo que, bueno, ¿qué puedo ir compartiendo si no es la más alta verdad de cómo es que opera nuestra realidad? Entonces, voy a permitirme con ustedes trabajar cómo es que está operando nuestra realidad, nuestra creación de realidad, cómo opera nuestro psiquismo. Y a medida que tú vas entendiendo ello, es mucho más sencillo ir comprendiendo cómo es que operan estos mitos de la alimentación. Le podemos llamar consciente, porque ese es un nivel de entendimiento que cuando dejemos inconsciente, podemos decirlo como ignorante, como algo que no lo sabemos, algo que todavía está oculto y lo hacemos por hacer. Y creemos que cuando está consciente es porque sabemos lo que estamos haciendo, tenemos claridad, hay verdad, hay luz, hay todo esto. Sin embargo, aún todas estas palabras del consciente e inconsciente siguen siendo algo en el mito. Una parte en donde está la parte dual, la parte separada de lo que sí debe ser y lo que no debe ser. Y pues bueno, esta es una parte de lo que quiero compartir con ustedes en estos últimos 40 días, al percibir que algunos, bueno, han desistido de esta práctica, voy a impulsar, voy a poder poner un poco de más fuego, especialmente en este tiempo que se acerca para nosotros en el norte, viene siendo el invierno, el tiempo donde los osos, como los osos, ¿verdad?,
y todas las criaturas están hibernando, están guardándose en donde ya recolectaron el suficiente alimento porque empieza a escasear en este tiempo y empezamos a acumular. Necesitamos guardarnos un poquito del frío para sobrevivir y poder volver a florecer en primavera. Es un tiempo de interiorizar, es un tiempo de ir más profundo, porque hago lo que hago, desde dónde lo hago. Y creo que es fundamental para todos, en este tiempo, en esta transición que estamos atravesando, en este instante como planeta, puedo ver que va a ser de mucha utilidad y de mucho beneficio para todos ir comprendiendo. No quisiera que terminasen la cuarentena o se fueran saliendo algunos sin poderse llevar esta parte de sabiduría. Asimismo, también veo cuán importante es que tú escuches, pongas atención desde el corazón, sintiendo la información en resonancia o no resonancia contigo. Nosotros queremos encontrar un libro en donde se nos diga qué es la verdad, qué es lo que sí debemos hacer para no equivocarnos, para no volvernos a enfermar, para que no nos duela, para no morir. Pero esto no existe, no es así. Aunque según los mitos desde donde tú te vas manejando, puede llamarse la Biblia, el Corán, puede llamarse al libro de los gurús, yógicos, el Ayurveda, cada uno va poniendo un mito y va trabajando desde ahí y podemos tomarlo como una verdad absoluta. Sin embargo, todos estos libros siempre han sido creados y escritos desde la mano del hombre. Cuando hablamos de la mano del hombre, hablamos desde una entidad, desde una personalidad todavía. Debe ser traducido con un lenguaje. Sin embargo, el mismo universo no tiene ese lenguaje que nosotros hemos creado. No es que sea falso, pero es limitado a un cierto sector, a un cierto grupo. Entonces, esto nos lleva a decir, no es la verdad absoluta. Claro que hay canalización, hay intención, pero siempre será filtrado por la mente genética. Entonces, a mí me gustaría sacar un poquito de este mito y podernos abrir a la posibilidad de una libertad en la conciencia. Sin embargo, es importante que tú escuches la resonancia que hay en el corazón. Uno puede sentir que las palabras que alguien está emitiendo, tal vez no comprendo todos los significados de las palabras, pero hay algo que en mi corazón llama a la verdad o a no estoy listo tal vez para ello. Sin embargo, tenlo en ti. Ahora va a ser muy importante que, como siempre les pido, guarda esta información, llévala a cabo en ti si es que resuenas con ella. Es muy importante que tú permitas que la información entre a ti, la hagas tuya, la pruebes y sepas si es algo que está en ti, la saborees para que se convierta en sabiduría. ¿Qué quiero decir con ello? Si estamos hablando de agua de mar, tú mismo vayas al mar, tú mismo tengas estas pruebas, tú mismo sepas qué tanto te funciona o no te funciona tu nivel de conciencia. Y desde ahí, desde la ética, que es darle continuidad, sabiduría, que es haberlo probado, haberlo encarnado, tú puedas ser un ejemplo vivo de ello. Si no somos ejemplos vivos, va a ser muy difícil que tú le des forward a estos videos, a estas cápsulas que voy a dar en audio y que se las quieras compartir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde ahí no funciona. Desde ahí lo único que se hace es, ¿cómo mi hermana me está compartiendo esto cuando ella sigue en conflicto con su marido? Sigue en conflicto con su economía. Sigue en una situación donde todavía está enferma, donde todavía, alivia del cáncer o cualquier cosa que podamos querer compartir.
Desde ahí no va a ser valorada la información, desde ahí no está ni siquiera siendo coherente con nosotros. Darle forward y compartir una información que no hemos probado. Entonces, más allá de solo decirte que honoremos la información que se está guardando en este y se está generando en este grupo de los 120 días, por la cual muchas personas han compartido, han hecho un esfuerzo por pagar por esta información y honorando todo ese trabajo, al mismo tiempo honorando el trabajo que hacen los maestros en el tiempo en que dedican para ello. Del mismo modo, te lo digo, es importante que tú generes verdad en ti mismo. Desde ahí te aseguro que todo el mundo va a preguntarte, ¿qué haces? ¿Qué haces para tener, más que decirte una figura? Porque esto está muy metido, un programa de lo que tiene que ser las medidas o no lo perfecto en el humano, que eso está muy implantado en el psique, tanto femenino como masculino. Te pregunta, ¿qué haces para sostenerte saludable? ¿O qué haces para lograr esa conciencia? ¿Qué haces para poder comprender ello? ¿Qué haces para esa conexión con la tierra? Tantas cosas que se van reflejando en una persona. Ahí es donde entonces tú puedes tener toda la ética, toda la autoridad moral para poder compartir. A mí me ha servido los baños de sol, a mí me ha servido hacer mis ayunos, o sabes, a mí no me sirvieron los ayunos, pero me sirvió hacer los intermitentes, por ejemplo. Cada persona es única e irrepetible. Para mí, Bella, pueden servirme los ayunos de 40 días ininterrumpidos, pero otra persona puede decir, no, a mí no, me hicieron sentir bastante triste. Bueno, cada uno tiene un proceso. Así que te pido que estos audios los guardes, los puedas volver a escuchar con el tiempo, aún no estando en los 120 días, y te vas a dar cuenta que conforme tu nivel de evolución va a ir cambiando, que es decir, somos multidimensionales, viendo una perspectiva desde aquí y después nos movemos y ahora la vemos desde acá y nos movemos, luego la vemos desde acá. Ya tenemos tres diferentes perspectivas desde un mismo punto, ¿sí? Entonces, conforme tú vas expandiéndote, vas cambiando la posición sobre un mismo objeto. Así que cuando tú vuelves a escuchar estos audios, vas a empezar a encontrar resonancia cada vez más elevada de ello. Probablemente las cápsulas de conciencia te va a suceder lo mismo. Bueno, no entendía de qué hablaba de ello, por qué se hablaba de esta dualidad, por qué este causa y efecto, por qué esta forma. Y conforme va pasando el tiempo y tu expansión, vas a ir escuchando y te va a ir dando un alimento al día, a lo que te va correspondiendo en ese momento. Desde aquí también voy agradeciendo a este tiempo que estamos atravesando, anunciando un tiempo muy importante. Recordamos que nosotros estamos haciendo esta labor en unicidad con el maestro Enrique, que él se encuentra en California. Yo también estoy en California y Patty, que está en España. Es muy importante el lenguaje español, es muy importante nuestra lengua en este momento. Estamos pasando por un periodo de, podemos llamar, recolonización. Tenía un propósito. ¿Por qué se nos colonizó al principio? ¿Por qué todo esto? Para poder todos estar en unidad con este lenguaje. Una lengua romántica, el lenguaje en donde íbamos a poder, los hijos del sol, que somos todos, sacar y poder permitir esta vibración, la conciencia crística regada en toda América Latina y subiendo al resto del mundo. Hay una unidad, hay un pacto con la misma madre, como le decían, madre patria, ¿verdad? Desde España, que viene siendo muy bien representada por Patty, en donde nuevamente hay esta unidad. No hay uno sobre el otro, no hay una enseñanza sobre la otra. Y estando nosotros ubicados en la glándula pineal del Padre, que es el Padre, es México, es esta parte que se decapitó, que es Nuevo México,
y también California, en la glándula pineal, que es esta parte que fue mutilada de todo este cuerpo. Si ustedes pueden ver bajo Baja California, con el brazo del padre extendido en la rodilla, que vendría terminando siendo en Cancún, Quintana Roo, había un despertar, un inicio, un pulsar. Esta tierra ha despertado, ha permitido que la glándula pineal corra hacia México. Y el día de antier fue un día muy importante, lo quiero dar a notar en este grupo, muy importante porque México hizo su toma de gobierno con un presidente despierto, un presidente que se abrazó de las culturas indígenas, un presidente que está recordando lo que viene a ser. Y desde aquí está generando una transformación muy importante. Una vez que siga corriendo la energía que viene corriendo desde Monte Shasta, bajando la pineal, corriendo por todo México, va a haber un cambio. Entonces el padre despierta, el padre tiene la guía, tiene el patrón, tiene la dirección hacia dónde vamos como humanidad, fecundando a la madre, a toda la Patagonia, Argentina, Bolivia, todos estos países que tienen en el corazón al cóndor, volando en unicidad el cóndor con el águila. Estas profecías se están haciendo realidad y es parte de este cambio. ¿Qué esperamos? La nueva humanidad. Estos nuevos humanos que estamos siendo todos nosotros, recordando que somos Dios, que somos este fractal listo para crear. El tema de la abundancia, el tema de la economía, lo puedo percibir que hay una desesperación para muchos de saber cuándo por fin voy a lograr tener, cuándo voy a lograr salir de estas deudas. Hay mucho trabajo por hacer, interno y externo, pero como comunidad hemos tenido un gran triunfo y lo quiero compartir porque todos somos portadores de este cambio. A veces pareciera que estos grupos no tienen propósito, no hay sentido, pero lo tiene desde lo más profundo. Son pactos que hacemos como almas, como grupos álmicos para esto. Su energía, la energía que ustedes mismos generan de sanación en sus cuerpos, es la energía que se ve reflejada en la flexibilidad, en los cambios políticos, en los cambios sociales ahora. Es evidente que tú, desde donde tú estás en este presente, generas energía. Son unos puntos como una red, esa red que genera una matrix. Y no hablamos de la matrix en esta idea mal que tenemos, muy mal concebida sobre lo que nos hacen, lo que nos hicieron. No, es un tablero de juego en el cual nosotros decidimos jugar un juego, pero ya ha terminado. Eso está llegando a su final y requerimos modificar el tablero, crear una nueva red, una nueva matriz, una nueva figura para poder tener un nuevo juego mucho más armónico, más natural, más unido a nuestra divinidad, recordando lo que somos. Así que bueno, bienvenidos a esta última cuarentena, que deseo ese propósito que intencionaron llegue a su fin, logremos esos 120 días. Si no pusiste tu semilla, te pido que vayas al primer video que compartí sobre el intercambio y toda esta información que hicimos. Puedes crear esta nueva cuarentena con esa semilla y darle una intención. Todavía tienes tiempo. Y pues bueno, vamos a seguir conectados en esta frecuencia. Nuevas frecuencias que van ingresando a la Tierra. Vienen cambios, viene un solsticio muy importante. Y pues ya les seguiré hablando en el grupo de ello. Así que gracias por estar hasta este momento en el grupo, por hacer tu trabajo, por ser flexible, por permitirte escuchar nuevas cosmovisiones, nuevas ideas, nuevas posibilidades. Porque recordemos que si seguimos abrazados a lo viejo, a los viejos patrones, seguimos creando la misma red, la misma historia. Y es tiempo de crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de sentir, nueva relación con nuestros cuerpos, con todos estos cuerpos que vamos trabajando.
con apoyo de la numerología tántrica. Y aún sin embargo, aunque no pudieras comprender cómo es que operan, simplemente con el deseo de querer ser tú y abrir tus alas a este cambio de libertad. Gracias por escucharme y pues vamos a continuar con esta última cuarentena en la cual deseo te puedas permitir nuevas experiencias al probar cada una de estas cosas que te voy diciendo, y va a ser muy importante recalcar que van a surgir millones de preguntas, pero va a ser muy importante que las preguntas te las resuelvas tú mismo. ¿Por qué? Porque la experiencia solamente la vas a poder dar tú. Es como un pequeño laboratorio. Solamente tú vas a poder constatar si eso es real o no es real, si eso opera para ti o no. Somos un universo. Cada uno estamos rodeados por nuestras propias ideas, nuestras propias condiciones y límites desde el ego. Así que si me preguntas si me hace daño, por ejemplo, tomar el agua de mar, que los mares están tan contaminados, si se lo preguntas a Bella, te diré, no, no hace daño. En mí ha hecho sanaciones impresionantes. Pero probablemente si se lo preguntes a alguien que tiene mucho conflicto con el tema de los virus y las bacterias, en donde todavía no abraza la tierra fuertemente, desde su perspectiva te diga, no lo haría, o no lo he tomado, o cuando lo tomé me dolió la parte de la nuca y probablemente algo estaba mal. Entonces, ¿de qué te sirve preguntar? Lo más importante es que tú lo experimentes en ti y tú seas una fe que va a dar constancia de lo que es tu realidad. Así que bueno, pues muchas gracias por escuchar este audio y vamos a seguir continuando. Satnam.